quisiera hacer muchos así como comentarios, preguntas o que comentarios que tienden a una pregunta. Voy a ver si los hago todos muy rápido. No recuerdo bien, pero creo que Pedro González vuelve a Canarias. Él se había exiliado en Venezuela en el año 62. Se había exiliado económicamente, no políticamente. Y si no recuerdo mal, tampoco desembarca en el Círculo de Bellas Artes, que era como el sitio más, bueno, donde se podían hacer exposiciones de cuadros raros en aquella época. Y inmediatamente, como reacción a aquello, tampoco, también lo digo de memoria, pero creo que 65, 66, hacen presidente del Círculo de Bellas Artes a Bonín, que también de memoria era coronel de infantería, y que pintaba unos cuadros pues muy poco abstractos, ¿no? muy regionalistas. Esto lo digo solo para entender que el proceso de institucionalización. Entonces Pedro González se va con su amigo Antonio Vizcaya se refugian en el Museo de Bellas Artes y ahí pues montan una parroquia, ¿no? que tiene un largo tránsito por el desierto hasta que gana las elecciones en el 82 el PSOE con Pedro González a la cabeza como independiente. Quiero decir, que pasan 20 años, o sea, que la institucionalización de Pedro González pasa por un tránsito del desierto muy, muy, muy amplio. O sea, no siempre estuvo haciendo exposiciones de Navidad. De hecho, seguramente cuando se puso a hacer exposiciones de Navidad fue cuando su obra perdió mucho valor. Pero lo que sí es cierto es que por alguna razón en los años 80... Bueno, se inventan las comunidades autónomas, surge una necesidad de generar espíritu nacional y por alguna razón en la clase política, desde luego, pero también una cierta clase, Laura decía burguesa, no soy burguesa, pero bueno, es decir, una cierta, bueno, lo que podríamos llamar masa crítica, y sí que es verdad que se instaura la idea de que el arte es una plataforma necesaria para generar esa como conciencia regional o nacional o local o comunitaria o como lo quieran llamar, ¿no? Y en aquella época los artistas tenían una cierta presencia, se generaba, entonces, y luego sucedió otra cosa, y es que no había tantos, quiero decir, no funcionaba, la Facultad de Bellas Artes no producía 120 artistas al año, con lo cual era más fácil producir esa institucionalización, ¿no? Curiosamente, a partir del año 90 y ya muy claramente en el 2000, en el año 90 pasa una cosa curiosa, y es que los artistas áulicos pasan de ser los pintores y los escultores a ser los arquitectos. Entonces sí es verdad que nos seguimos gastando mucha pasta en artistas, pero claro, los artistas son Herzog y de Meuron, o quiero decir que los artistas son los arquitectos que hacen. El político deja de pensar que su forma de pasar a la historia es promoviendo al artista local, y piensa que su forma de pasar a la historia pues es hacer un auditorio o un recinto ferial o un TEA o no sé qué. Entonces ahí sí que es verdad que se pierde un protagonismo importante. Y luego, ahora sí que parece claro que hay una deriva antropológica del arte muy marcada, ¿no? Es decir, ahora cada vez interesa menos el arte y cada vez interesa más la cultura. Y los políticos tienen muy claro que sus interlocutores son la gente que son capaces de introducirse en el medio social. Me da igual que sea un grafitero, que un gestor cultural, que un animador sociocultural, que alguien que haga terapia, pero alguien que tenga esa capacidad de incidencia en el tejido, ¿no? Entonces, yo por una parte quisiera que comentaran un poco el por qué creen que se ha producido ese proceso de separación, es decir, por qué ya los médicos o los arquitectos consideran que se puede abrir perfectamente una consulta o un bufete sin poner un cuadro de Pedro González en el recibidor de Pedro González o de Santi Palenzuela o de Laura, es decir, ¿por qué ya no, eso no es como un elemento de prestigio que en los años 80 era porque era se lo llevan, Ramón. Y luego quería, al hilo de una cosa que decía Laura, que es decir, hombre, es que a mí no me gusta decir que para que te guste una cosa te tiene que dejar de gustar la otra. Pero sí es cierto que esto del arte tiene que ver con la producción de diferencias. Entonces, sí es verdad que apostar por una cosa tiene que ver claramente con marcar diferencias con respecto a otra. Y sí es verdad que ahora mismo este tipo de arte del que hablas, que empezó siendo curiosa, empezó teniendo una carga ideológica notable, o sea, cuando
que decir que cuando la pintura en Canarias la hacen los coroneles de infantería y son teides y roquenublos y piteras y tal, de repente pintar un cuadro completamente lavado y absolutamente abstracto tenía una carga antiideológica muy, muy potente en un país que estaba radicalmente ideologizado porque vivíamos instalados en una guerra civil mental durante 40 años. Luego parece que entra como en un proceso de formalismo más o menos laxo. Y ahora sí que parece que, no sé, esa es la pregunta, el otro comentario que me gustaría que hicieran, ahora sí parece que de repente esta versión más formalista o más carnal o más sintáctica del arte, como tú decías, es decir, más un arte autorreferencial y un arte que se dice a sí mismo y tal, frente a esta deriva cultural, utilitaria, pragmático, antropológica, no sé cómo llamarlo, del arte hacia los terrenos más cercanos al hábito, al comportamiento, a la performance social o a lo que lo quieran llamar, de repente ha vuelto a cobrar como un cierto peso ideológico, ¿no? Esa como una especie de cosa renuente, ¿no? Que está ahí y que no se quiere dejar decir o que no se quiere, ¿no? Como una especie de recordatorio de que todavía hay una carne que no habla el cerebro o que no habla esta especie de neoutilitarismo o tal. Y entonces parece que ahora, bueno, quiero creer que a lo mejor el formalismo ha vuelto a tener una carga ideológica, curiosamente, al hilo de una cosa que estaban comentando ahora, que es curioso, ¿no? Y es que el arte formalista es el que no le gusta a nadie, ¿no? Quiero decir que ahora se supone que el arte que aparentemente es bonito, ¿no? O sea, que por lo menos es ese arte que supuestamente es pintura, quiero decir que no necesita un discurso ni necesita un conocimiento erudito y tal, que parece que podría tener como un consumo más emocional, más visceral y tal, pero resulta que seguimos hablando de él como formalista cuando, como bien dice Laura, no le gusta absolutamente a nadie. Quiero decir que la gente le gusta más un grafitero, que supongo que es a lo que él se refería cuando hablaba de muros de colorines, ¿no? O un pasquín ideologizado con un vinilo de la policía y una inscripción más o menos tal, ¿no? Entonces, pues quería que comentara estas dos cosas, ¿no? Como ese proceso de pérdida de peso institucional de las artes, quizá por la sobredosis institucional. A otro comentario, ahora cuando se acaba lo de la conca y tal, que un poco lo comentábamos el otro día, ¿no? Es decir, al principio, en los años 70, el arte nace muy vinculado a la iniciativa civil y privada, pero como también comentábamos el otro día, de repente se produce como una especie de institucionalización tan potente, o sea, trae las cosas con los precios y tal, es que de repente sí era cierto que es que en el año 86 todos los artistas de 21 años habían expuesto tres veces en Nueva York y una en Bruselas y tenían seis catálogos de no sé cuántos y tal. Entonces, eso es verdad que frente a una trayectoria como la de Pedro González, que es verdad que va consolidando como una figura así que al final dice, coño, pues me lo compro para el despacho, ¿no? De repente se produce un fenómeno de sobre dimensión de la producción artística que ahora ya esto es enloquecedor. Quiero decir que ahora, no sé, cualquier alumno de segundo de Bellas Artes ha expuesto en el TEA y ha hecho una individual en el CAM, de que ya no es muy 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 difícil controlar las jerarquías, ¿no? Pero ¿por qué creen que se ha producido ese proceso de desafección del tejido social más influyente con respecto a las artes, ¿no? Y bueno, estas cosas. Eso es una pregunta difícil de contestar. Mira, y no puede ser que lo que tú dices, que un poco los arquitectos fueron a sustituir los artistas, también porque le venía bien al sistema, porque coincidió con el boom inmobiliario también, y entonces lo cogieron como ya lo metieron dentro del sistema y era más fácil utilizarlo. O sea, como a lo mejor los artistas
No sé si me he explicado, como que coincidió en los 80 el principio del boom inmobiliario y mejor utilizar los arquitectos que justamente... Oh. Yo creo que la pérdida de peso institucional del arte tiene como factores diversos, ¿no? Por un lado está evidentemente el tema de la crisis, eso es lógico. El tema de la crisis aniquiló todos los proyectos artísticos, pero antes de la crisis estaba también reformateándose el interés institucional, porque se había tratado de hacer, si te acuerdas, el tema de plantear una dimensión estratégica de la cultura en Canarias a través del Plan Canario de Cultura y de todos los programas del septenio que trataban de unificar, de crear unos canales de institucionales de ordenamiento de la cultura. Y crear una infraestructura de canalización de las propuestas, ¿no? Eso era un nuevo paso que se había dado con respecto a la etapa anterior, donde había mucho dinero, pero distribuido en proyectos aislados, ¿no? Yo recuerdo la facilidad con que en los años 90 conseguíamos dinero, yo recuerdo ir al ayuntamiento y pedía un dinero, me lo daban y eran de manera sin pasar por convocatorias ni por programas determinados, sino sencillamente si le gustaba tu proyecto al concejal de turno, ¿no? Todo eso se reguló y de alguna forma el peso institucional cambió. Y es verdad lo que tú dices, creo que ahí también tiene importancia el hecho de que la clase política ha vuelto a dar un giro en cuanto a su interés por la cultura, ampliándola a ese concepto de cultura en un sentido amplio, donde la capacidad de incidencia de la cultura no solo es la cultura supuestamente elevada, que sería pues las grandes artes y tal, sino que tienen otro tipo de cuestiones. En ese sentido, a mí, por ejemplo, me pareció muy muy un hito relevante el momento en que en el Museo de Bellas Artes, con los auspicios de la Dirección General de Cultura, se organizó la primera exposición de grafiteros dentro de las salas de la institución. Eso yo creo que fue para allá para el 2000 y poco, 2004 puede ser, y a mí eso me pareció llamativo. Primero, porque se diera cabida dentro de la institución a una práctica artística cuya naturaleza, digamos, artística, pues por lo menos es sujeta a debate. Y segundo, porque los grafiteros, que en definitiva son gente que pintan las paredes, de repente fueran o se prestaran a pintar bajo la tutela de la institución, o sea, que los convirtieran en no digo yo en servidores del orden público, pero vamos, que había como una inversión de la lógica de lo que es el graffiti como instancia extraña. Entonces todo eso está cambiando. A la vez, por otra parte, sucede que con la pérdida de peso institucional, yo creo que lo que sí ha sucedido es que nos hemos retrotraído a una situación similar a la de los años 60, ¿no? En la época en que no había nada. Curiosamente siguen habiendo cosas y hay instituciones, hay apoyo, pero lo que sí estoy observando es que desde la época de la crisis, donde a pesar de que dice Laura que no había producción para artistas, sí que había mucho dinero para catálogos y para becas y tal, ha bajado el nivel de las propuestas artísticas más ocasionales, más de yo hago mi exposición y me consigo un cataloguito y tal y cual y hago cuatro cuadros y los intento vender, y se han empezado a ver más, cada vez más proyectos con alcance, o sea, proyectos más o menos pequeños. Incluso, por ejemplo, la propia Laura tiene un grupo de trabajo con gente que se unen, que hacen cosas, que desarrollan proyectos colectivos que son equiparables en cuanto a su papel de resistencia frente a un entorno hostil, por así decirlo, ¿no? Son equiparables a los momentos heroicos del arte. Eso no sucedía hace 10 años, cuando había dinero y cuando uno exponía y te daban dinero. Entonces, en ese sentido, la pérdida de peso institucional puede ser vista como que hemos ganado calidad institucional, ¿no? Sí, yo creo que... Y
Luego, sobre la pérdida de los formalismos que se han perdido. Yo por eso traté de hacer una distinción entre los, digamos, viejos formalismos donde se trataba la pintura como un hecho normal, o sea, como algo natural, pintar es natural, entonces yo pinto y me expreso, y esa expresión tiene un carácter, o sea, se expresa en un cuadro que tiene contenido visual por sí mismo, ¿no? Y todo eso yo creo que estaba en el contexto de una gran celebración de la pintura o de las artes que se dio sobre todo en los años 80 y que se extendió bastante más allá de lo que podría en principio parecer, pero es que ahora esos viejos formalismos están ya completamente desacreditados, o sea, no es cierto que haya una pintura que no necesite teoría, toda la pintura necesita teoría, ¿no? Toda necesita, o más que teoría, necesita un discurso. Entonces, cualquier pintura que no tenga discurso sencillamente se cae ya en lo decorativo. O sea, ya una pintura equivalente, no equivalente, sino la misma pintura que Pedro González hizo en los 80, ahora mismo sería una pintura de tinte claramente decorativa o esteticista. Por eso hice una separación con esos últimos artistas que cité, entre ellos a Laura, que planteaba que esa nueva idea de la materialidad no tenía necesariamente que ver con un formalismo. O sea, no, o sea, mentira, son formalistas en el sentido de que se asientan en la forma, de que su capacidad de desarrollar un discurso se basa en la parte visual del cuadro, ¿no? Pero no son formalistas en el sentido de que no ponen en problemas la noción del cuadro mismo, no tienen una postura acrítica con respecto a la formalidad del cuadro, ¿no? Y en ese sentido, en el contexto del arte actual, que como decía Laura antes, pues tiene muchas versiones y muchas posibilidades, y hay fotógrafos y hay artistas conceptuales y tal. Estos nuevos formalismos tienen que ser muy competitivos también a nivel de desarrollar un discurso inteligente, ¿no? Porque si no tiene ningún sentido. No sé si quieren añadir algo. Bueno, más cosas por ahí, ¿alguna otra cuestión que...? Porque viene tan poca gente a la jornada esta, porque no es para esto, para universitarios, ¿no? No, bueno, todo el mundo. Y no se promociona, es un poco como la galería de arte, vamos, es que precisamente estamos hablando de lo que estoy viendo, o sea, es que hay cuatro gatos. Gracias. Hay un montón de personas. Hay muchas personas, pero sabes que, bueno, no sé. Creo que es una idealista. Súper interesante para que, ¿sabes? No esté todo esto lleno, no sé qué falla en todo este mundillo. He estado a veces en otras cosas con menos. Y yo también, pero bueno, lo tengo que decir. Porque, ¿sabes? Es como, bueno, no sé. No sé, ¿tiene alguna así? Hola, buenas tardes. Cuando has comentado lo de lo heroico, una cosa que me genera perplejidad pero al mismo tiempo me fascina es lo heroico, bueno, entre comillas, en la gente que... En el caso de Pedro González, ¿no? Es alcalde, es profesor, es varias cosas y luego tiene una producción que parecía que, como decía Ramón el otro día, que le das a manivela y sale un tipo de producción de obra, ¿no? También me acuerdo hace poco escribiste un texto que a mí me pareció precioso sobre Maribel Nazco. Dice, claro, la faceta de artista, pero luego está la de madre que lleva a los niños al cole, que cocinas, que pones lavadoras, que claro, la de personas normales, ¿no? Eso lo decía Juan Gopar el otro día. ¿A los de Juan Gopar lo repitió? Sí, hablaba de que los artistas pues hacen de comer y hacen espaguetis y tal, aquello que comentaba sobre Gonzalo. Que en realidad que hay una cierta idea del artista como alguien que está fuera del mundo, pero que en realidad que hay que hacer espaguetis también. Sí, sí, total. Y en mi caso también, un poco por la generación, la gente con la que he estudiado Bellas Artes, que se dedican a cualquier otra cosa, pero mantienen sus espacios burbuja para ellos, ¿no? Es el espacio en el que se meten en el estudio, que no viven de ello, pero exponen en las mejores salas, o no llegan a fin de mes, pero se garantizan ese catálogo, ese tal, pero que así ha quedado como una dimensión de la biografía personal inmaculada, o que la mantienen a una costa de
trabajar de cualquier otra cosa, de igual de no estar hoy aquí, ¿no? Porque igual están cerrando la tienda o no sé qué, y, o metidos en el estudio, porque es esas dos horas entre que se te pone la lavadora, que traes a los niños del cole, que son tus dos horas de misa o de tu encuentro con tu, contigo mismo o con tu expansión de la psique a través de la obra, ¿no? Y eso es a mí lo que me fascina de, también de la generación de ustedes, ¿no? O sea, los años 80 que se habla de, del el boom institucional, pero me fascina mucho más cómo hacía esta gente para, cómo hacían ustedes para también, ¿no? Ser alcalde, profesor, hacer una exposición cada Navidad, cada verano y estar ahí haciendo catálogo. Ya no era alcalde cuando hacía eso, pero... Es interesante eso que dice. Yo creo que eso pasa en todas las artes y en todos los territorios, lógicamente. Siempre lo que es el digamos, el caldo de cultivo del arte, siempre son un montón de personas que están ahí trabajando por encima de sus posibilidades, ¿no? Lo que es llamativo en el caso canario es la escasa dificultad las escasas posibilidades de que esto tenga espacio de profesionalización en relación al dinero invertido y a la capacidad dialéctica que nosotros mismos nos reconocemos y a la calidad de los artistas que nosotros mismos estamos viendo. O sea, entonces es llamativo que con esos tres elementos que nos ponemos encima de la mesa y estamos todos de acuerdo, sin embargo el espacio sea tan pequeñito, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Sí. Me parece que era, pero era también funcionario de no sé qué, les echaban del puesto, volvían a tal, quiero decir que realmente yo creo que quitando Chirino, todos los demás han tenido, pero bueno, quiero decir que Magritte era bibliotecario y, sí. Y Marcel Bruzaes cuando vendió su obra, que es la obra yo creo que más importante del siglo XX, la vendió por un puesto de director de museo local vitalicio, que era lo que le pagaba la documenta. Quiero decir que es posiblemente ese proceso de institucionalización de las artes de los 80, que un poco se extiende hasta los 90, generó como esa expectativa de que como te voy a hacer un catálogo, porque claro, con el catálogo en realidad iba la venta de la burra de que yo con ese catálogo me voy debajo del brazo a una galería, entonces ya todo el mundo va a flipar y a partir de ese momento yo voy a rentabilizar. Por eso no se le pagaba al artista. Sí. Claro, es decir, a nadie le podía entrar en la cabeza que el artista cobrara, porque te estoy ya pagando, vamos a ver, es como si le pagara a alguien por prestar un escaparate. Oye, tú tienes una mercancía, pues yo te dejo un escaparate para que tú expongas la mercancía. Pero lo que todo el mundo tenía claramente en la cabeza era que el catálogo aquel te iba a abrir las puertas a un... Sí. Y entonces quizá ahora lo único que haya pasado es que se ha vuelto como a normalizar la cosa, es decir, todo el mundo ha vuelto a una especie de parroquia, que es una conversación de barra de bar para cuatro gatos. A los políticos esto les ha vuelto a importar una mierda, porque saben que no tienen la más mínima incidencia en absolutamente nada, y la gente pues vuelve a encontrar un trabajo, con la diferencia de que es que ahora buscar un trabajo, encontrar un trabajo es bastante más complicado, que yo creo que es un poco la diferencia actual, claro, que es que hace dos décadas uno encontraba un trabajo y además no solo encontraba un trabajo, sino que la gente hasta salía del trabajo, ¿no? Es decir, se producía aquel fenómeno extraño de que acababas de trabajar y te ibas a casa y tenías tiempo libre. Ahora no, ahora vives en el trabajo el día entero y no dejas el móvil nunca y tal. Entonces, con esa dificultad añadida, quizá lo único que se ha producido es eso, como un final del entusiasmo, ¿no? Y entonces realmente lo que se vivió en los años 80 y 90 pues es un... Y ha dejado pues estos foros que yo... Igual es que no es que haya poca gente, sino que es muy grande el sitio, ¿no? Quiero decir que el problema es que, claro, ¿quién coño diseñó esto para dar conferencias hablando sobre arte canario, ¿no? Entonces, quizá lo que pasa es que esto había que haberlo diseñado con pequeñas salas de cámara donde hubiera pues la gente que puede venir a escuchar estas cosas, ¿no? Pero claro, aquí sí que se produce una cierta agorafobia, pero quizás es un problema de escala, ¿no? De falta de público, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con eso de que en aquellos años en que había tanto dinero y se apostaba tanto, realmente se le fue la cabeza a todo el mundo en todo. Se le fue la cabeza a todo el mundo en todo y se acomodó la gente muchísimo. Entonces, tú comparabas a los artistas de aquí con los de fuera, los de aquí estaban todo el día llorando también. Y cuando te ibas fuera y veías cómo se lo curraban, cómo salían de la cafetería de currar, se hacían ellos mismos con el ordenador, no sé cuánto, un panfletillo para llevarlo. Decías, claro, es que ahí estamos diciendo, es que no me pagan, es que no me dan, es que no tal. Y como tenemos tanto, pues nos acomodamos. Y en ese sentido la crisis ha sido buena para todos. Creo, es chunga, pero creo que precisamente por eso ahora hay más, quizás más nivel o lo que sea, o hay tanta gente o no sé. Yo una pregunta y soy breve solamente, pero no tiene un poco que ver con esta última discusión, pero sí con la charla que estuviste haciendo antes, en la que destacaba un cierto importancia del surrealismo canario, del grupo surrealista canario, en la propia, o sea, una cierta trascendencia de la obra dentro de lo que es la comunidad. ¿La qué? Dentro de lo que es, digamos, el decir la comunidad, o sea, dentro de lo que es el desarrollo posterior de la historia del arte canario. Sí. Yo la idea que tenía en mi ignorancia artística era que el grupo surrealista era un grupo tremendamente endogámico. Sí. No sé en qué se reveló esa influencia posterior en el arte. Yo me pregunto si realmente no estaremos intentando hacer un discurso identitario basándonos en unos elementos que son muy revelantes, muy reveladores, muy, sí, importantes, pero muy singulares al mismo tiempo. Sí. ¿En qué se transmitió, cómo se transmitió esa idea surrealista en lo que es luego la pintura posterior que se realizó en Canarias? Mi idea es que justo está en que se intentó hacer un discurso identitario en base a elementos singulares. Porque, o sea, lo que pienso es que a través de las figuras de Óscar Domínguez y de Juan Ismael se instauró en la historia del arte y en los discursos artísticos sobre el arte en Canarias, se instauró la idea de que Óscar Domínguez fue el gran genio del arte en el siglo XX de Canarias, la principal figura, ¿no? Y que además también se habló mucho y de una manera frecuentemente bastante idealizadora de la propia visita de Bretón a Tenerife. Y entonces, de alguna manera, se empezaron a desarrollar discursos aquí y allí, por ahí, de diferentes lados, en relación con la surrealidad o la relación o el especial vínculo que había entre el surrealismo y Canarias, ¿no? Yo he oído contar la anécdota. A mí me acuerdo que Ángel Moyá decía siempre, o se quejaba de aquella gente que estaba fascinada con que Bretón había desembarcado en Tenerife y había dicho, oh, qué isla tan surrealista, ¿no? Y Ángel Moyá se reía porque decía que Bretón decía eso de todos lados donde que llegaba, que para decir surrealista, él decía surrealista como quien decía que Chachi. Entonces él iba a Checoslovaquia, Checoslovaquia decía, ay, qué surrealista es esto, y no sé, y en todos los lados decía que era surrealista, y que lo dijo también en Canarias. Pero según Ángel Moyá, nosotros no lo creímos. Entonces, de alguna forma, se creó el sustrato, que es un sustrato cuasi mítico, no sé si se quiere, ¿no? O sea, o ideológico, así general, en que hay una especial relación entre lo que es la identidad canaria cultural y ese surrealismo de vanguardia, ¿no? Entonces, yo la idea que he aportado es que eso sucedió así, precisamente porque no hubo elementos de contraste, o sea, porque no hubo un gran artista expresionista ni hubo un gran artista abstracto, sino como solo hubo un gran artista surrealista, pues eso quedó calado en el imaginario, ¿no? Y entonces sí que hay, sí que me he encontrado con bastantes artistas recientes que utilizan elementos del surrealismo, no son surrealistas, pero que utilizan elementos en su forma de trabajar y tal, y que encuentran asociaciones con esa especie de sustrato surrealista que podríamos tener en Canarias, ¿no? Pero todo esto es una construcción, por supuesto, no que tenga ninguna relación de ningún tipo, es una construcción que a veces ha sido interesada. Porque incluso yo creo que desde ciertas posiciones políticas
ha sido interesante vincular la vanguardia canaria al surrealismo en el sentido de que nos daba un aura europeizante a nosotros, nos ponía galones, por así decirlo, frente a otra corriente distinta que nos vinculaba al tema de la tricontinentalidad de África y tal, pues esta otra corriente era como más moderna. Eso también ha estado ahí flotando en el ambiente. Pero vamos, perdón, por lo que me comentas, entonces, es más una cuestión de una cierta filosofía que se adopta en un momento dado, sí, más que una influencia artística sobre pintores posteriores que... Es que yo creo que son las dos cosas. Vamos a ver, influencias surrealistas en el arte, pues ahora de la posmodernidad, la encontramos, yo creo que muchísimo, muy extendidas dentro de las formas de neorrealismo, sí, incluyendo dentro de hasta del hiperrealismo, que sí, combina con muchísimas veces, sí, con elementos claramente surrealistas. Y en España, en Sudamérica, incluso, pues hay elementos muy destacados dentro de esto. Pero, por tanto, que no los podemos establecer como bandera. Un poco la idea que tengo es que si estamos estableciendo o si queremos establecer en el discurso unos elementos de canariedad, por así decirlo, unos elementos de identidad canaria, si es que existen o si los podemos desarrollar, pues yo diría que el surrealismo no lo es, no lo es. Pues claro, yo diría que sí lo es, porque yo como artista... Cuando me estaba formando en Bellas Artes, yo tenía bibliografía sobre un señor que hacía surrealismo y que conectaba ese surrealismo con una especie de telúrica guanche, donde había guanches en el surrealismo de Óscar Domínguez y tal. Y yo, como artista en formación, eso lo aprendí a sentir como algo canario. Si hubiera tenido un expresionista que hiciera lo mismo en otra línea, hubiera podido contrastarlo. Pero mi formación, hasta que fui capaz de poner ese criterio en cuestión y fui capaz de ver eso de forma crítica, mi formación inicial era que aquello era muy canario. ¿Entiendes? Esa es la cuestión. O sea, que lo que tú dices, perdón, lo que usted dice que es un tema filosófico, se traduce en una influencia artística por ese lado. Esa es la idea. De acuerdo. Gracias. Ese asunto ecuménico. Eduardo Westerdahl solo había una cosa que odiaba más que el surrealismo, que era el neorregionalismo. O sea, el único pintor que le interesaba menos que Óscar Domínguez era Oramas. Pero, claro, porque él era un racionalista. Entonces, claro, Oramas le parecía como el horror absoluto. Pero él en un momento dado dijo, mira, esto es lo que hay. Esto es lo que tenemos. Es decir, este señor nos presenta gente y es el que puede colocarnos en algún sitio y darnos algo de vida. Y a los canariones pues les ha dado por pintar los riscos de tal, pues ¿qué le vamos a hacer? Y entonces, en lugar de darle, de ponerse en plan elitista y decir pues que les den morcilla a todos estos catetos, ¿no?, que yo soy medio holandés y tal, dijo no, vamos a trabajar con lo que tenemos. Y ahí sí que se generó como esa cierta vocación microcósmica que yo creo que es muy canario, para bien o para mal. O sea, yo cuando te vas a otros sitios, no, claro, siempre pensamos en Barcelona, porque Barcelona es mucho más grande, pero sí es verdad que tú te vas a otras facultades de Bellas Artes y la mentalidad de combate está muy definida. O sea, eso que antes hablábamos de la diferencia, todo el mundo lo tiene muy claro. Todo el mundo tiene muy claro que hacer arte consiste en hacer lo contrario del otro, ¿no? Y entonces esa posición y tal. Y sin embargo, en Canarias, y muy especialmente en Tenerife, que es bastante diferente al ambiente de Las Palmas, aquí hay un ambiente absolutamente ecuménico. Todo es muy, decir, Laura dice que no, pero claramente se ha hecho artista canaria, ¿no? En ese sentido de
Es que a mí me gustan todos, ¿no? Esto que decía, aquí es que hay un montón de artistas, o sea, aquí te enamoras de... Y eso parece normal, o sea, parece normal, y dice, coño, vivo en Tenerife, pues soy amigo de la gente de Tenerife, lo normal es que me vive bien con la gente de Tenerife, pero no, en otras provincias lo normal es exactamente todo lo contrario, o sea, como generar como sistemas de rencilla y alimentarte de ellos, y aquí no, y yo no sé si eso deriva, ¿no? Los principales programas, todos. Sí, Felmonzón y tal, y Fleitas y Gregorio. Son todos ellos en general de la provincia de Las Palmas. Sí. Es básicamente la Luján Pérez. Supone, o sea, una diferenciación bastante fuerte, un poco en las filosofías que imperan en las dos provincias a la hora del desarrollo del arte. Sí, en estos últimos años. La verdad es que, o sea, siempre hablamos del arte canario, pero casi para ser riguroso habría que hablar del arte de Tenerife y de Las Palmas. Empezar a ser provincianos hasta en eso, pero bueno. Sí, no, pero sí es así. Pero o sea, las Palmas es más canalla, más portuaria, más cosmopolita, y nosotros estamos más encantados de habernos conocido y somos más... Sí, pero más... curiosamente, por lo que estamos hablando, es la provincia más cosmopolita de Las Palmas, la que utiliza el localismo más absoluto frente a lo que fue históricamente precisamente la apertura a Europa que supuso pues, Bretón y su conexión con Westerdal, con la pareja Westerdal. Sí, pero ese es un error histórico que tuvieron mala suerte. O sea, ellos el libro que tenían como de vanguardia era el libro de Fran Ro, y entonces lo que pasa es que no era nada de vanguardia, pero ellos creían que estaban manejando bibliografía de novedosa. Lo que pasa es que tuvieron mala suerte con el libro que cayó, o bueno, mala suerte, quiere decir que fue lo que hubo, ¿no? Pero Fernando, sí es interesante. Fernando Castro decía que en los años 30 en Tenerife estaba, digamos, el soporte intelectual, porque la Gaceta de Arte tenía como todos los intelectuales reunidos y tal, pero en Gran Canaria era donde se hacía la pintura, porque en Tenerife nadie pintaba, sino que todo el mundo estaba haciendo intelectualidades, y en Gran Canaria ellos estaban a lo mejor con un soporte teórico inferior, según él, pero que por lo menos produjeron unas cuantas obras de arte que ahora son bastante relevantes. Eso. Por ahí había... ¿Tú ibas a preguntar algo? Por eso me refería yo también. A mí me extraña. No sé. Es una pregunta interesante. Hombre, es que llama mucho la atención. Porque hablábamos que, bueno, que hay gente que no puede venir, que está trabajando, luego aprovechará para ir al estudio, vale, pero los estudiantes. Trabajando. Realmente. Yo. Claro, porque esto. Bueno, porque al haber pasarlo a grado, pues hay muchas asignaturas prácticas que se reducen a un cuatrimestre, lo que antiguamente era un año completo. Entonces, es todo como muy apresurado, muy rápido, casi que no da tiempo de aprender y estamos totalmente perdidos. Y ya te digo, por toda la facultad lo que se habla es esa desmotivación de los alumnos hacia la carrera. Por lo menos primero, que es donde estoy yo ahora mismo. ¿Y esto es una alternativa a las clases habituales? ¿A qué te refieres? No, ¿esto no es un foro diferente a una clase en la facultad? Sí, tú lo ves. También es lo que decía Ramiro, o sea, nos incluimos entre nosotros, pero la información que nos interesa es lo que sucede. Es decir, que si aquí fuera una introducción al arte internacional, tendría muchísima gente. ¿Es el tema? Sí, yo creo que a nuestros estudiantes, historia de arte canario, no, yo creo que.
que les interesa menos, a pesar de que les influye más, curiosamente. O sea, esa idea de Ramiro me parece. Lo que pasa es que pensarán que les influirá en el bar, que supongo que es lo que sucede, pero yo estoy seguro que sí. O sea, si yo les digo ahora que vamos a dar a mis alumnos, que vamos a dar una clase sobre los nuevos materialismos, esto se llena. Pero claro, le dijera a mis alumnos que vamos a hablar sobre Pedro González y no les... Pero luego es verdad que la gente pinta como Pedro González. O sea, bueno, esto son las cosas de la provincia también, que eso forma parte del contexto, ¿no? ¿Hay más cuestiones? Pues son las 8:20, entonces que tienen... Pues muchísimas gracias a las dos y muchísimas gracias a todas y todas por... Sí. ¿Cuál pensáis que sería entonces la mayor motivación para que los alumnos vayan a un ciclo de conferencias o que tendría que ser de arte internacional, de... O sea, en la propia facultad con la asignatura, con la carrera, y ya luego eso fomentaría como ese interés por el arte en cualquier ámbito, pero es que falta eso, es lo que falta en la universidad. Uno entra en la universidad porque tiene ya una motivación por sí mismo, más si está en el primer año, no se puede, y más si es universitario, no se puede limitar a ver lo que le da el sistema y conformarse con eso. Tiene que buscar y superarse y exigir, ¿no? Mm, sí. O sea... Pero no sé, es muy personal. Yo estoy aquí, o sea, a mí me interesa. No puedo hablar por los demás. Pero es lo que vivo. No sé si eso tendrá repercusión a que no haya más alumnos aquí. Pero... Yo no lo entiendo. De todas formas, yo, si quieren saber mi opinión, hay tres factores fundamentales. Uno es que los profesores somos unos viejos, estamos todos muy viejos. El segundo factor es que el alumnado en general, la verdad es que parece que no tienen sangre. No digo que no haya gente que sean fantásticos, pero desde luego hay una falta de motivación general, de iniciativa autónoma, o sea, de sentir, oye, perdona, que yo voy aquí a comerme el mundo y tal, es bastante notable. Y el tercer factor que a mí me parece interesante es que hay demasiadas cosas, o sea, al alumnado ahora mismo se le ofrecen tantísimas cosas que están ya aburridísimos. La poca iniciativa que tienen ya no saben en qué gastarla, porque tienen un montón de iniciativas, y en una época en que a lo mejor solo tenían un cursillo al mes iban todos, y ahora que no, que tienen un montón de cosas, que hay cosas todas las tardes y tal, pues la verdad es que también es, para ellos es un poco rollo. Yo creo que esas tres cuestiones son, si lo quieres saber, en mi opinión, también claras. ¿Eh? Ah, sí. ¿La gente qué? Es multitarea. Sobre todo es que este tema es que no hay documentación mucho para ustedes ni para nadie. Entonces, o vienes aquí y te empapas de la gente que sabe contártelo y de los que están en el ajo, o te quedas sin... Entonces, a mí me extraña por eso, porque cualquier otra cosa dices, mira, pues me lo busco en Wikipedia, ¿no? Y me pongo a leer y... Pero es que de esto, y aparte precisamente como es tuyo, ¿no? Es de aquí, a mí me llama la atención. Bueno, sacaremos un libro sobre esto. De todas formas, pues nada, este tema es, a la que, como se pueden comprender, es muy, muy curioso. Bueno, pues muchísimas gracias por quedarse hasta tan tarde.